Yo tengo una relación, un matrimonio de 11 años. Mi esposo y yo a principio de año tuvimos algunas diferencias con temas de que yo le exigía más valor y él me exigía más espacio. Pero nos sentamos, hicimos unos acuerdos y yo me comprometí 100% con esos acuerdos. Hace aproximadamente 2 meses y medio, nosotros conversamos, él me dijo que se sentía desconectado, no solamente de mí, sino de la familia, de los amigos, del trabajo, que no sabía qué sentía por mí y que se quería ir de la casa. Todavía no se ha ido. Nosotros seguimos teniendo intimidad, incluso yo siento que en la intimidad que se ha aumentado en este periodo, hay conexión, esa conexión que él dice que no tiene, yo siento que está ahí. Entonces, recientemente descubrí que me está haciendo infiel. Ahí, ya íbamos a llegar al punto, querida. Estábamos Pero a llegando al pesar de punto. eso, Yo sé a que te pesar de duele. eso. Yo sé que te duele, pero ¿sabes una cosa? No hay conexión sexual, ¿oíste? No te equivoques ahí. Te lo puedo hacer todos los días. Y eso no significa que te ame. Lamento tener que decírtelo. Lo veo todos los días en consulta. De por sí veo muchas mujeres embarazadas en ese proceso y el hombre dejarla después que da luz. Eso que él hace se llama culpa. Sí, la culpa hace que se erecte. Culpa, agradecimiento, pena. Y claro, en tu posición cualquier mujer lucharía por su matrimonio. Y yo te diría lucha, pero no luche en la cama. Ahí no es que se pelea, ahí se pierde. Mientras más tú se lo des, menos te va a valorar. Y como yo le decía ahorita, la muchacha que llamó, después de convertirse en esposa, es amante, te puede pasar sin darte cuenta. Entonces, yo sé que es un dolor desesperante. Yo le digo a mis pacientes que además de buscar ayuda, cuando llegan a mi consulta, yo también la mando a buscar ayuda espiritual. La mando a cursillos, a reuniones, porque a veces esa paz que Dios nos da es muy importante, porque la infidelidad en definitiva nos aplasta. En el momento en que me dijiste, él se siente desconectado de mí, de la familia, de todo el mundo, ese es uno de los síntomas de cuando el hombre se engancha en otra relación. Es decir, no tan solo hay un amante, sino que está enganchado con la amante. Es decir, que está enamorado. Porque sí se puede enamorar. Pero si tú quieres salvar tu matrimonio, ciérrame las piernas. Si tú quieres salvar tu matrimonio, tienes que ponerte fuerte y poner reglas. Si tú quieres salvar tu matrimonio, tú tienes que decirle, si vas a continuar aquí, tenemos que buscar ayuda de un profesional. Si tú quieres salvar tu matrimonio. Porque él tiene desde hace tiempo divorciándose emocionalmente de ti, tú no. Y hoy, donde tú quieras, en cualquier parte de que tú me llamaste del mundo, ve donde un terapeuta y comienza a trabajarlo con un terapeuta. Porque lamentablemente a las mujeres nos hacen creer que si en la cama todo está bien, todo está perfecto. Y no, para nada. Vuelvo y te repito, si te sigues acostando con él, va a ser peor. Para ti, no para él. Porque ya él sabe lo que él quiere. Y lo peor es que al tú ya enterarte de la infidelidad, ya él no tiene esa presión. Porque ya él sabe que tú sabes.